plataformas de Facebook y de Zoom. Ahora, una vez más, estamos con Becky Sandler, grandiosa chef, que nos trae esta tarde dos maravillosas recetas que seguramente deleitaremos ver cómo las hace y después cómo hacerlas nosotros para comerlas. Hola, Becky, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un gusto enorme, enorme poder dar estas clases para ustedes y para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, el gusto y el honor es para nosotros, de verdad, poder tenerte aquí y que nos des tus conocimientos esta tarde. Nada más antes de empezar, le recuerdo a toda la gente que está conectada que esta plática queda grabada por si alguien no pudo entrar a esta hora. La puede ver en la grabación de Facebook, o si alguien que está conectado pero quiere volver a verla, también quedará en Facebook y posteriormente en YouTube. Así que yo creo que vamos a empezar. Nada más también les recuerdo que al final podemos hacer preguntas, y si en algún momento alguien quiere hacer alguna pregunta en el intermedio, Becky, si tiene alguna duda, te la puede hacer en ese momento, ¿la podemos hacer? 100%, de hecho me encantaría, porque luego cuando uno está aquí solo, se siente uno muy triste y no sabe uno ni siquiera si lo están viendo, si lo están escuchando. Claro. Entonces, las preguntas que tengan, yo voy a estar feliz de contestarlas cuando me las quieran preguntar. Perfecto, entonces le pedimos a todo el público que por favor escriba las preguntas en el chat y nosotros haremos las preguntas para que Becky nos las conteste, así mismo en Facebook. Ok, pues ya damos tercera llamada y comenzamos, Becky. Gracias. Muchísimas y bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, pues hoy voy a, como el título bien lo decía, ¿qué diablos cocino hoy? Sé que es algo que todas las mañanas tenemos como que la idea de que ¿qué voy a cocinar? Ya estoy desesperado o desesperada de que siempre comemos lo mismo, de que siempre utilizo los mismos ingredientes. Voy a hacer dos recetas que probablemente, pues nunca han utilizado el ingrediente como para esta receta, y espero que les guste. Y el ingrediente principal de hoy, ya me siento como el Master Chef, es el yogur, ¿sí? ¿Y por qué quise hacer receta con yogur? Porque generalmente el yogur lo utilizamos para recetas dulces, ¿sí? O para desayunar, o a veces para cenar, pero generalmente es con fruta, como les digo, con ingredientes dulces, ¿sí? En esta ocasión voy a hacer dos recetas con el ingrediente principal, que es el yogur, con recetas saladas. Entonces, ¿qué yogur comprar? Es muy importante, como son recetas saladas, tiene que ser un yogur sin azúcar. Y tengan mucho cuidado, porque luego etiquetan de cierta manera los productos que dicen sin azúcar, pero contienen Splenda o contienen edulcorante. Entonces, tienen que leer y que vean que no tenga absolutamente nada de edulcorante, porque si no, obviamente la receta, imagínense a lo que vas a ver, ¿sí? Porque como les repito, las voy a utilizar para dos recetas saladas. A mí me encanta comprar el yogur griego de Fage, le da un excelente sabor a la comida y pues la calidad es mucho más alta que los yogurts, vamos a decir, de otras marcas, ¿sí? Entonces, voy a comenzar haciendo un aderezo. Este aderezo, obvio, yo les voy a dar el aderezo, les voy a dar una ensalada que vamos a utilizar con este aderezo, y después este mismo aderezo lo voy a utilizar con otro platillo, que es un platillo principal, que es un pescado. También eso es muy importante, que si ustedes tienen un producto o una receta que hicieron, que puedan facilitarse a utilizarlo en otras recetas o en otro tipo de alimentos, ¿sí? Entonces, por eso quise mucho yo enfatizar esto, que voy a usar un aderezo tanto para frío como para caliente, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es el aderezo como tal. Les recomiendo muchísimo tener una licuadora pequeña. A mí me encanta el uso que le doy a esta licuadora. Generalmente la utilizan como para hacer jugos, pero yo la tengo exclusivamente para hacer mis aderezos, porque luego realmente da flojera
sacar una licuadora, un vaso grande y hacer tu aderezo y luego la mitad del aderezo se queda dentro del vaso de la licuadora. Entonces, pues son muy prácticas estas licuadoras pequeñas para poder hacer aderezos. Entonces, vamos a poner primero aquí todos los ingredientes del aderezo y recuerden que si ahorita no pueden ver la receta, la van a poder ver después. Digo, ahorita está puesta, pero los que no hayan visto el video, los que vayan a verlo después, las recetas van a estar puestas en el video. Voy a comenzar con este aderezo que lleva una taza de yogur, que es nuestro alimento principal o nuestro ingrediente principal. Entonces, medimos la taza. Siempre chequen que esté la medida al tope, pero tampoco que no rebase, ¿sí? Entonces, ponemos el yogur. Como este yogur es griego, es un poco más espeso. Entonces, voy a ver al final cómo sale mi aderezo, si hay necesidad de agregarle un poco de líquido, le agrego un poco de líquido, o sea, agua, ¿sí? Perfecto. Voy a dejar el yogur a un lado para que no nos moleste aquí. Y enseguida es media cucharita de ajo granulado. Yo recomiendo mucho el ajo granulado, no en polvo, porque el ajo granulado tiene un sabor, vamos a decir, más suave que el ajo en polvo, ¿sí? Entonces es media cucharita. Dos cucharitas de consomé vegetariano. Muy importante que su consomé siempre vean que no tiene glutamato monosódico, ¿sí? El glutamato monosódico es un veneno que utilizan precisamente las industrias para conservar el alimento, ¿sí? Entonces es muy importante que vean que no contenga glutamato monosódico y que sea 100% de vegetales. Voy a ponerle media cucharita. Enseguida le voy a poner hierbas italianas, así simplemente está escrito, son botecitos que de las hierbas y dice hierbas italianas, y de las hierbas italianas lleva dos cucharitas. Voy a poner esta. Enseguida, salsa inglesa. Yo no utilizo la salsa inglesa, bueno, por el estilo de alimentación que tenemos nosotros aquí en casa. Utilizo la tamari, que es una salsa de soya, pero sin gluten. Entonces, bueno, pueden utilizar la salsa inglesa o pueden utilizar la salsa tamari. Esta vamos a tener dos cucharas. Son cucharitas, perdón. Dos cucharitas. Y tres cucharadas de aceite de olivo. Este gadget, el dispensador de aceites, es maravilloso para que lo tengan en su cocina. Si no tienen como el bote grande, que luego se escurre, que luego están sacándolo de la alacena. Entonces, les recomiendo muchísimo tener un dispensador de aceites para que así puedan utilizarlo para cocinar mucho más fácil. Bueno, pues eso es todo. Lo voy a licuar. Y de hecho, ¿saben qué voy a hacer? Voy a utilizar este aderezo, lo voy a hacer para el pescado y luego voy a hacer otra vez el aderezo para lo que es la ensalada. A este aderezo, como es para el pescado, le voy a poner un chile chipotle. Eso es al gusto, si quieren o no. A mí me encanta realmente el picor y me encanta como esa parte deliciosa que tenemos los mexicanos de siempre querer estar comiendo todo con chile porque como que el paladar se nos prende y nos encanta. Vamos a poner esto. Thank you.
Perfecto, tenemos ya nuestra salsa y voy a comenzar a hacer el pescado. Ok, hay toda una como confusión, no sé si es confusión o no es, pero todos unos mitos que hay sobre el pescado blanco, qué pescado compro, cuál es bueno, cuál no es bueno. Generalmente siempre decimos, no, el guachinango y el robalo son lo mejor, el tilapia jamás lo compres. Bueno, ahí va el mito, ¿sí? El pescado, entre más grande sea, más mercurio puede contener, ¿sí? ¿Cuál es el veneno en un momento dado alimenticio del pescado que nos puede afectar a nuestra salud? Precisamente es el mercurio que el pescado contiene. Entre más pequeño sea el pescado, menos mercurio va a contener. Entonces, ustedes siempre han de oír, bueno, el tilapia es muy malo porque primero, pues porque se cría en granja, porque no es libre, porque depende de dónde venga el origen del pescado, tiene mucho que ver también, porque pues el guachinango o el robalo también son de granja, ¿sí? Bueno, muchos de ellos. Les quiero decir que siempre y cuando el tilapia no venga de la parte del oriente, de China, el tilapia es excelente pescado para comer. ¿Cuál es el que yo compro? Yo compro el pescado congelado de tilapia de Costco, porque no tiene antibióticos, es kosher y siempre me ha salido maravilloso. Aparte, el tilapia no tiene olor, no tiene el sabor de pescado. Nada más acuérdense siempre, si un pescado huele, porque dices, es que me olió toda la casa pescado, no soporto hacer pescado en mi casa, porque si no, desde que llegan mis hijos o llega mi esposo, bueno, me dicen, ya se me quitaron hasta las ganas de comer del olor espantoso que hay de pescado en toda la casa. Si un pescado huele, significa que no es un pescado fresco, ¿sí? El pescado no debe de oler. Debe oler a mar, a lo mejor, ¿verdad? Pero no debe de oler a pescado. Entonces, sí les recomiendo mucho el tilapia congelado. Y como les vuelvo a repetir, mucha gente dice, tilapia es un pescado malísimo. Depende el origen de donde venga la tilapia. Como les vuelvo a repetir, si viene de China, si viene del oriente, no lo consuman, pero si es un tilapia local, un tilapia que está dentro de lo que viene siendo nuestro continente, está maravilloso que lo pueden comprar. Aparte es un pescado bajo en precio y de buena calidad, de veras de buena calidad. Lo que hago para descongelar el pescado o todas las proteínas, la mejor manera es ponerlo en agua. Es la mejor manera de descongelar, se descongela de inmediato. Aquí ya lo tengo descongelado. Y bueno, yo uso mucho la tijera de cocina y lo que voy a hacer es nada más lo voy a cortar a lo largo, a la mitad. ¿Por qué? Porque es más fácil para su comensal comer un trozo de pescado de este tamaño y si quiere más, pues se sirve otro pedazo a servirle el pescado grande, ¿verdad? Entonces, esto nada más lo corto. Les digo, tener tijeras de cocina son súper, súper necesarias en la cocina. Las utilizas mucho. Luego estás viendo con qué cortas los paquetes, donde, de qué viene, que tienes que usar tijera o demás, ¿sí? Entonces, listo, ya lo corté. Aquí le voy a poner sal y pimienta. Un poco de sal, un poco de pimienta, y hasta le pueden agregar un poco de limón si quieren, para nada más evitar, como quiera, que tenga tanto el sabor a pescado, ¿sí? Mucha gente lo que hace también es que lo ponen en leche y eso le quita también el olor o el sabor a pescado, pero si ustedes, bueno, en este caso como no va a ser pareve la receta, sino que vamos a hacer una receta con leche, va a ser de lácteo, pues también le pueden poner leche y ese es un buen tip para que le quite el sabor o el olor al pescado. Aquí tengo mi sartén un poquito hondo, porque ahí vamos a preparar también, ahí lo vamos a preparar con todo y la salsa de yogur. Lo tengo a fuego alto. Lo que vamos a hacer es ponerle un poco también de aceite de olivo
al pescado. Lo voy a revolver. Iba a ir con una cuchara, pero no hay como las manos. Igual ahorita me voy a... ¡Ay, por cierto, qué bueno que use las manos! Porque les voy a dar también un gadget maravilloso para quitarse de inmediato el olor a pescado en las manos sin necesidad de usar jabón. Perfecto. Lo tengo aquí a temperatura alta, o vamos a decir, déjenme agarrar de una vez, porque miren, mis manos están todas engrasadas. Me voy a lavar ahorita, porque no me ven, pero ahorita van a ver con lo que me lavé. Este es un jabón de metal, ¿sí? Lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir en Bed Bath, en Billón. Este jabón de metal hace, ahí voy, hace maravillas. Te quita inmediatamente el olor a ajo, el olor a pescado, todos los olores fuertes de los alimentos, te los quita inmediatamente sin necesidad, como les dije, de usar el jabón. Le voy a poner un poco, como quiera, de pan a mi sartén. Y únicamente lo voy a sellar un minuto por lado. El sartén tiene que estar caliente. Los voy a poner estos después porque no pueden empalmar el pescado. Lo que quiero es que esté, que todo el pescado se pueda sellar perfectamente, un minuto de un lado y un minuto del otro lado, ¿sí? Otra cosa muy importante, cuando ustedes iban a, por eso tengo esto acá, si ustedes van a sacar su pescado del agua, que en un momento lo descongelaron y aún si está en hielo, o sea, si lo sacaron del hielo, el pescado absorbe líquido, absorbe agua, ¿sí? Entonces, con una toalla limpia o con un papel absorbente, tienen que secar muy bien su proteína y esto se aplica también a pollo y a carne, ¿sí? Tienen que secar muy bien sus filetes y luego ya sazonarlos. Eso es muy importante, ¿sí? Hay una pala que es especial para todo lo que es el pescado, los filetes de pescado, si podrán verlo, porque de esta manera, con este tipo de pala, se pueden voltear muy fácil. Vamos a esperar un minutito. Voy a voltear el pescado. ¿Y por qué nada más un minuto por lado? Porque luego, con la salsa de yogur que hicimos, se va a terminar de cocer. El pescado necesita muy poco tiempo de cocimiento. Si ustedes se pasan en el cocimiento del pescado, les va a dar un efecto completamente contrario, de no fresco, de que sepa, pues vamos a decir, duro, se hace duro. Entonces, estos ya están. Bueno, un minutito, voy a esperar. Mientras voy a tomar un poquito de mi café. Que siempre soy muy cafetera, pero me encanta siempre tener también, si no en la noche, una copita de vino, ¿por qué no? O tu agua favorita, por favor, refrescos, no. Es un no en su alimentación. Perfecto. Ya pasó un minuto. Los voy a sacar. Pero ven qué fácil. Agarro los filetes de pescado con esta pala maravillosa,
como les digo, es especial para lo que son, todo lo que son filetes de pescado. Vamos a poner los dos filetitos que nos faltan. Me voy a volver a lavar las manos. En este caso usé jabón nada más porque tengo un poco de, tiene un poco de aceite el pescado, pero como les repito, este jabón metálico es una maravilla. Yo creo que ya pasó el minuto. Está delicioso. Me di solo cuenta. De verte cómo lo haces, se antoja, Becky. Dime, otra vez. Que solo de verte cómo lo haces, ya se antoja. Gracias, qué linda. Aparte, al fin me dijo con su novia a cenar, entonces van a cenar muy rico. Rico. Lástima que no pude invitar a todos los presentes en Zoom para que puedan probarlo. Pero me encantaría que me escribieran y que me dijeran cómo les salió. Que me den comentarios. Ok, esta parte de la receta, por alguna razón, se me pasó. Le van a echar un poquito de aceite en el mismo sartén. Y aquí vamos a freír las rajas, que las puse ahí como opcional. Le voy a bajar al fuego. Porque ya no necesito tener el fuego muy alto. Yo compro las rajas congeladas. También, si ya vieron algunos de mis Zooms, les comenté sobre la verdura congelada, que realmente es una maravilla. O sea, no delata definitivamente, pero congelada es muy recomendable porque la manera en cómo Raquel. Aquí estoy, ustedes están, se te fue la señal. Es que a ti se te fue la señal, ¿verdad? Sí. Yo creo que fue a mí, no sé. Sí. Fuiste tú porque te sacó de Zoom, pero ya estamos. Perdón. La verdad que fue adrede para que así hiciera chapuz aquí. Ay, no es cierto. ¿Sí se ve bien? Sí. Perfecto. Sí, ok, voy a continuar entonces. Les decía que por alguna razón en el procedimiento de esta receta no puse este paso, que es precisamente el poner en el mismo sartén los champiñones y las rajas, ¿sí? Y les decía de las rajas que yo las compro congeladas porque es una manera muy fácil de tenerlas siempre y de no estar
quitándole cáscara a los chiles poblanos y bueno, toda esta situación que luego nos da flojera. Ok, voy a picar. El champiñón también viene, también lo puedes comprar congelado de la marca La Huerta. Y como les decía, la manera en cómo viene, cocen estas verduras, es el vapor muy caliente e inmediatamente se congela. Entonces eso ayuda a que conserve todos los, vamos a decir, los, las propiedades nutricionales, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner rajas y le voy a poner, también pueden ponerle flor de calabaza. Acuérdense que la flor de calabaza tiene que poner bastante porque al momento de cocinarse se reduce a la mitad. Si hay alguna pregunta, encantada, ¿eh? Estamos poniendo la, está compartiendo Raquel la receta, entonces ahorita okay. A ver si alguien tiene alguna duda. Vamos a poner los champiñones en el mismo sartén. Esta espátula, los que ya me vieron, es una maravilla porque puedes trasladar tus ingredientes de tu tabla a tu sartén de una manera muy fácil y también para limpiar tu estación, ¿sí? El lugar donde estás cocinando, porque es muy importante siempre tener esa área limpia, ¿sí? Aquí lo tengo a fuego medio. Voy a esperar a que el champiñón, porque las rajas ya están cocidas, pero el champiñón no, que suelte su jugo. Hay veces que sueltan más, sueltan menos, pero el champiñón, en un porcentaje alto, el champiñón está es agua, compuesto con agua. Entonces vamos a esperar que suelte un poco el líquido, el agua. También podemos ponerle a este platillo queso, si no son alérgicos a los lácteos. Bueno, no, pues obviamente no, no harían esta receta si fueran alérgicos, porque el yogur lleva lácteos, ¿sí? Pero pueden ponerle queso panela, pueden ponerle queso mozzarella, y sale riquísimo. Ok, enseguida voy a pasar los filetes. Al sartén. Así o más fácil. Todo y el juguito que en un momento dado soltó. Bajamos el fuego, le ponemos el aderezo que hicimos de yogur y el con esto mismo. Si con esta licuadora pequeña yo batallo, imagínense con una grande. Por eso les digo que es muy, muy práctico tener una licuadora pequeña. Becky, tenemos una pregunta. Sí. Dice Lili Gelman que si recomiendas poner el pescado a remojar en leche de coco para que siga siendo parve. Sí.
Y como dije, como les dije cuando estaba yo explicando precisamente del pescado, ¿me lo está preguntando por la leche de coco o por ponerle leche? Déjame ver qué me pone en Facebook, porque es por Facebook que me están preguntando. A ver que me, si me está diciendo que por, o sea, que específicamente ponerlo en leche de coco, que desde ahorita le digo que sí, que no hay ningún problema. El problema nada más de la leche de coco, de la leche de almendra o la leche de, este, de soya, es que realmente no son leches, sino son bebidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una cantidad, vamos a decir, importante de agua. No es como la leche de vaca. O sea, yo no les digo que la leche de vaca es mala, es mala, si no eres en un momento dado alérgico a los lácteos. Nosotros no consumimos aquí leche de vaca, no porque seamos alérgicos a los lácteos, sino porque, ¿cómo les diré? La vaca, desgraciadamente, es tanta la producción de leche que se tiene que hacer, que las vacas están muy inyectadas, ¿sí? Entonces, toda esa antibióticos y todas esas hormonas que le inyectan a la vaca, nos las están transmitiendo por medio de su producto, que es la leche, ¿sí? Entonces, nosotros desde hace mucho no consumimos leche de vaca, consumimos leche, como les digo, de almendra, de coco o de... Aquí no existe la leche de avena, pero en Estados Unidos sí, o leche de coco, de almendra o de soya. Consumimos esa leche orgánica, es muy importante que sea orgánica, ¿por qué? Por lo mismo, ¿sí? Porque si no, perdón, fue el chipotle. Le ponen muchos ingredientes tóxicos, ¿sí? Volviendo a la leche, qué pena. Yo creo que de veras fue el chipotle. No te preocupes, toma agua, Becky. Ya, creo que ya. Ah, perdón. Sí lo puede poner en leche de coco. Ahora, cuando yo realmente quiero usar leche 100% de coco, uso la leche que viene en lata. La leche de coco que venden en Tetra Pak aquí en los supermercados está hecha en base de mucha agua. Entonces no tienes como esos valores que te puede dar realmente el coco, que es maravilloso, ¿sí? Tanto el aceite de coco como la leche de coco. Ok. Nos preguntan también que si se puede poner otra cosa en vez de yogurt. En esta receta, ¿no? Ok. ¿Por qué? Pero les voy a decir algo. Quiero que la... No sé si me están preguntando eso porque el sabor del yogur... No, por alergia, dice. No, definitivamente es una receta láctea. Ahí sí me da mucha pena, pero no pueden sustituirlo por otra, a menos de que compren la crema de tofu, probablemente, pero pues el sabor no va a ser el mismo. Ya saben, la crema de tofu que venden kosher, pueden sustituirlo por eso y pruébenlo. Igual y a lo mejor necesitan echarle un poquito más de sal o un poquito más de consomé para que agarre un buen sabor, ¿sí? Pero, ¿qué les puedo decir? Mis nietos, dos de mis nietos son ultra alérgicos a lácteos. Me da mucha tristeza porque muchas cosas no, desde que nacieron, y no pueden probar muchas cosas. Y yo sí sustituyo pues los lácteos por este producto de soya, y muchas veces me funciona muy bien. Entonces, prueba y ves si puedes hacer la misma receta con esta crema de tofu, y espero que te salga muy bien. Ok, vamos a seguir con la siguiente receta. Ok, aquí lo que hice fue a fuego bajito dejar que hierva un poco, fuego bajito, ¿sí? No quiero que se me queme la salsa ni quiero que se me cosa de más el pescado. Si ustedes no van a servir en este momento el pescado, entonces le apagan en el momento que le echen el aderezo, y ya al momento de calentarlo para servirlo, entonces ese momento va a ser suficiente como para que la salsa se caliente y para que el pescado quede en su punto, ¿ok? Si hay alguna pregunta, me dicen.
Voy a volver a hacer el aderezo de yogur. Déjenme nada más enjuagar donde dejé mi... aquí. Me voy a desaparecer un segundo porque voy a enjuagar nada más un poco el bote de... Nos preguntan que dónde pueden comprar la pala para pasar la verdura al sartén, Becky. En Amazon. Nada más pongan pala para pescado. Eso es lo que me están preguntando, ¿verdad? Sí, dice, ¿dónde pueden comprar la pala para pasar la verdura al sartén? A ver, vuélveme a repetir, ¿dónde pueden comprar la pala para? Pasar la verdura al sartén. No sé de qué, no sé, no entiendo muy bien la espátula. ¡Ah! La espátula, no la pala, perdón, la espátula. Esta. Seguramente, esta, sí. Sí, esta de C, perdón, es que esta es la espátula. Esta la pueden conseguir también en Amazon, nada más la buscan como espátula para repostería inmediata o en Mercado Libre, ¿sí? Y ahí la van a conseguir perfectamente. Pero sí se llama, esto generalmente se utiliza para repostería, pero este es un gadget que yo lo tengo para facilitar mi cocina y no saben qué maravilla es, porque limpia muy fácil tanto tu tabla de cortar como tu estación, como para poder transportar, como les digo, todo lo que estás cortando al sartén. Y esto fue un invento mío, que yo lo utilizo para salado, pero en general los chefs lo utilizan exclusivamente para repostería. Entonces, por eso les digo que lo busquen así, ¿sí? Ok, voy a volver a hacer el aderezo de yogur por los que llegaron tarde a la clase. Ya empezó a hervir, entonces esto ya le bajé más al fuego y ahí lo voy a dejar, ¿ok? Total, que para el aderezo de yogur teníamos una taza de yogur. Ahora, como este va a ser aderezo, a este sí le voy a agregar un poquito de líquido, como les digo. Déjenme nada más medirlo aquí, antes de echarlo. En realidad va a ser lo que tengo aquí de sobra. Esto parece chiste, ¿verdad? Pasarlo de un lado a otro. Pero sí. Le voy a agregar un poco de líquido porque les voy a repetir, el yogur como tal, no el griego, el natural o el tradicional, es mucho más líquido que el yogur griego. Entonces sí necesitamos agregarle un poco de líquido. Becky, nos preguntan que si el yogur tiene alguna supervisión. Sí, sí tiene. El faje lo tiene. El faje sí está permitido. Es el que yo consumo aquí. Y si no, puedes comprar el yogur en las tiendas kosher y ahí ya no tienes ningún problema, ¿sí? Porque está supervisado. Ok. Tenemos ya el yogur, otra vez la media cucharita de ajo en polvo. Les recomiendo mucho tener, cuando vayan a hacer una receta, todos sus ingredientes fuera. Créanme, lo que de esa manera van a preparar la receta mucho más rápido y así se van a cerciorar que tienen todo para hacer la receta. Pero aparte de eso, les digo, van a preparar la receta mucho más rápido que si empiezan a sacar sus ingredientes en el momento en que inician la receta, ¿sí? O sea, cuando ya la están haciendo. Consomé en polvo, como les digo también, que no tenga glutamato monosódico. De esto tenemos dos cucharitas. Si ven las abreviaciones de mis recetas, la C mayúscula es cucharada y la C minúscula es cucharita. No se vayan a confundir, ¿sí? Pónganse lentes para que puedan verla bien. Dos cucharitas de hierbas italianas.
perfecto. Y la salsa inglesa o salsa tamari son 2 cucharitas. Aquí está. Y vamos a continuar con estas clases que a mí me va a encantar. Les voy a enseñar a hacer la salsa teriyaki en casa o el ketchup en casa para que así ya no compren lo comercial, que como vuelvo a repetir, está llena de ingredientes que en un momento dado no podemos ingerir fácilmente, ¿sí? Acuérdense de la frase, en inglés dicen, if you cannot read it, don't eat it, ¿sí? Si tú ves una especificación de ingredientes y tiene algún producto que en un momento dado dices, ¿qué es esto? No lo puedo leer, significa que es algo químico para poder conservar el alimento, ¿sí? Y al final, aquí, 3 cucharadas de aceite de olivo. Podemos utilizar también el aceite de coco o el aceite de aguacate. El aceite de coco tiene un poco más de sabor, aunque ya hay aceite de coco sin sabor ni olor, pero el de aguacate también, yo lo compro en Costco. Costco me va a pagar, yo creo que regalías por todo lo que... y Amazon, ¿verdad? Pero se los digo más que nada para que se les facilite la manera de dónde pueden conseguir. El aceite de coco está de aguacate. La verdad, el de Costco está a un súper precio y muy buena calidad. Ok, aquí le voy a agregar un poquito de agua. Para que sepan exacto, le estoy agregando 1/4 taza. Y lo voy a licuar. Nos preguntan qué marca es tu mini licuadora. Esta es marca Bella, Bella, y muy económica me salió. ¿Y por qué les digo en cuanto a lo económico? Porque generalmente todas las licuadoras, que hay mini licuadoras para los jugos, salen muy caras, ¿sí? Y realmente no tienes que gastar mucho en las licuadoras para hacer los aderezos, porque es muy diferente licuar verduras a licuar líquidos, ¿sí? Le voy a echar, a ver, déjenme probarlo primero. Está delicioso. Le voy a echar un poquitito más de agua. Entonces, en total, yo creo que van a ser 5 cucharadas de agua, ¿ok? Porque 4 cucharadas es 1/4. De taza, ahorita le eché un poquito más, que es 1/4 cucharada, y yo creo que con eso voy a tener la consistencia que quiero. Acuérdense que esto, el agua no se le agrega si van a usar yogur, ¿sí? Este nada más porque es el yogur griego. Becky, ¿que dónde pueden comprar el tamari? ¿Perdón? El tamari, ¿dónde lo pueden comprar? En tiendas naturistas. Aquí en Polanco, que es donde vivo yo, la compro a muy buen precio en Green Corner, o lo pueden conseguir también en City Market. Se los recomiendo muchísimo, porque de esa manera no comen el gluten que tiene la salsa de soya, ni la cantidad de sal que contiene la salsa de soya. Voy a empezar a hacer la ensalada. Lo primero que voy a hacer, voy a quitar esto. Voy a rebanar, perdón, a quitarle la piel o la cáscara, más bien. Mi zanahoria, y todo esto tiene que ir rallado. Entonces, lo que voy a hacer rápido para no perder tiempo y porque se lo recomiendo muchísimo tenerlo, lo voy a hacer en el procesador, ¿sí? En un segundito.
va a llevar zanahoria rallada y calabaza cruda rallada. Ahí está ya todo. También va a llevar, y lo voy a hacer aquí también, nada más volteo mi aro, que es donde en un momento dado rebana, ¿sí? Va a llevar cebolla morada rebanada. Obvio que si no tienen procesador, o compren uno, o no, lo hacen a mano, ¿verdad? Voy a vaciar esto en un muy grande. Voy a poner esto acá. Lo rápido, ¿verdad? Que se hace con un procesador. Aquí está mi palga. Enseguida, voy a poner esto acá otra vez. Voy a quitar el procesador para que puedan ver. Enseguida voy a poner dos jitomates saladez sin la semilla. Aquí estoy quitando la semilla. Perfecto. Voy a cortarlo en cubos. Una manera rápida de cortar en cubos. ¿Y por qué le quito la semilla? Primero por el aspecto. En una ensalada, cuando el jitomate no se va a cocinar, siempre le quito la semilla. Porque ese aspecto gelatinoso, la verdad, no se apetece mucho en una ensalada. Aunque la semilla es lo que contiene esa parte gelatinosa del jitomate, es donde más concentrada tiene la vitamina C. Pero esa es una de las razones por la que lo quito. Y la segunda es porque como tiene el concentrado ahí de la vitamina C, es cuando te hace un alimento, lo hace muy ácido, ¿sí? Entonces, sí se les recomiendo que, pues aunque no coman tanta la vitamina C del jitomate, se la quiten para que así su alimento no se acidifique tanto, ¿sí? Vean cómo es una maravilla recoger de inmediato todo lo que está en su tabla. Ok, enseguida lo que voy a hacer, y esto ya es opcional, pero voy a ponerle un poco de panela rebanado y voy a asar la panela. Si ustedes no quieren ponerle panela, pueden perfectamente hacer esta receta sin panela. Lo que le pueden agregar es una proteína de pescado. La pueden hacer perfectamente con una lata de atún,
¿sí? O atún fresco también, ¿por qué no? Nada más lo sellan, lo cortan en cuadritos, se lo agregan. Salmón, nada más lo sellan, lo cortan en cuadritos y se lo agregan. Ahorita voy a presentar mis platillos ya rápidamente. Voy a asar la panela. Me encanta comprar la panela de Curzon, de Costco, porque se cocina muy bien tanto en caliente como en frío, ¿sí? Vamos a decir, se sella muy bien. Hay muchas panelas que tienen, contienen tanto líquido que al momento de quererla sellar en el sartén, sueltan todo su líquido y te quedas sin queso, simplemente con un jugo de queso. Entonces, le puse pan. Y voy a sellar mi panela por los dos lados. Una excelente opción para cena. Mientras tanto, voy a emplatar mi pescado. Está en su punto el cocimiento del pescado. Voy a agarrar unas poquitas de hojitas de cilantro. Las voy a picar. Siempre les he dicho también que cuando traigan hojas de cilantro, de perejil, de lo que vayan ustedes en un momento a comprar, lávenlas en el momento en que las traen. Déjenlas secando en un papel absorbente. Y luego ya guarden las limpias. Les voy a enseñar cómo las tengo yo. Que las estoy sacando de mi congelador, de mi refrigerador. Y después las van a guardar de esta manera, en una bolsa de Ziploc. ¿Por qué? Porque el papel absorbente va a absorber toda la humedad de las hojas. Les va a durar el doble de tiempo en su refrigerador y de otra manera, también otra conveniencia es que al momento en que ustedes vayan a utilizar sus hojas de cilantro o perejil, las van a poder picar muy bien sin que se vean oxidadas, ¿sí? Le voy a poner un poquito de cilantro. Y mi primer platillo está listo. ¿Sí se ve? Sí, ¿hay alguien en casa? Si quieres acercarlo nada más tantito para que lo veamos más cerca, pero sí. Sí, déjame nada más voltear. Ya apagué el sartén, ¿ok? No saben la delicia. Directo a la boca. Delicioso. No saben qué delicioso sabe. Sí, se ve. Bueno, voy a terminar la ensalada. Enseguida tenemos cilantro picado. Siempre que hagan ensaladas,
las hojas las van a poner al final. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo esto que piqué, y tanto eso como el queso panela, lo pueden hacer con anticipación y no pasa nada, lo guardan en el refrigerador, ¿sí? Pero las hojas las pueden picar también, pero guardarlas por separado, ya sea en una bolsita de Ziploc o en un refractario tapado, las guardan en el refrigerador y ya las utilizan en el momento en que van a hacer la receta, ¿sí? Que van a servir el platillo. Ok. Voy a ponerle el cilantro. El aderezo. No necesariamente tienen que poner todo el aderezo, ¿eh? Es eso al gusto. Las que ya han tomado estas clases conmigo, me encantan mis garras, porque es impresionante cómo revuelves las ensaladas con esto. Mucho más fácil que con cucharones. Estas las compré en Bed Bath, pero creo que también las pueden conseguir en Amazon. Nada más que eso sí, no sé cómo puedan buscarlas, pero... Ok, ya está listo nuestra ensalada. Ahorita la voy a presentar. Voy a cortar nada más un poco de aguacate, que eso es lo último que vamos a... Déjenme poner este platillo allá, que ya lo vieron. Su cuchillo, que sea un buen cuchillo de chef. Los cuchillos chicos batallas mucho para utilizarlos. Una cucharita. Como les digo, el aguacate lo ponen al final para que no se oxide. Si lo van a cortar antes, simplemente o le ponen un poco de limón o le ponen un poco de pan, de spray en aerosol, para que no llegase a oxidar, ¿sí? Bueno, voy a montar esto. Déjenme cortar la panela. Miren qué bonito se asó. La voy a cortar en cubos. Y esto, como les digo, lo pueden poner recién hecha la panela, la pueden hacer desde la tarde, si van a cenarlo, y pues dejarlo a temperatura ambiente, no refrigerada, y la sirven con la panela ya, y una vez ya la tienen asada y así no tienen que cocinar nada en la noche, ¿sí? Voy a revolver esto. Gracias.
Pueden también ponerle la panela entera en un momento dado en arriba de la ensalada. Déjenme llevar esto para allá. Y un poquito de semillas de girasol. Quedó listo nuestro platillo. Miren qué deliciosa ensalada. Buenísima. Se ve buenísima. Si tienen alguna duda, por favor, no dejen de comunicarse. No sé si ahorita haya otra pregunta que quieran que en un momento dado yo les conteste. Y si no, pues qué padre que se metieron a mi clase. Y pues vamos a continuar, yo creo que con esto. Con estas clases yo feliz de dárselas. Y quiero nada más anunciarles que, por cierto, van a ver también ya la propaganda allá en la página de la Keile, que está por salir un diplomado en línea, on demand. ¿Qué significa eso? Que van a comprar el diplomado con 32 recetas, donde cada una de las recetas viene con un video profesional, haciendo yo la receta, explicando muchos tips, dándoles, bueno, muchísimos consejos, y viene mucho más contenido en ese diplomado. Está súper padre y muy, muy completo. Pero ya los que estén interesados van a ver, se va a sacar toda la información ahí en la Keile. Y bueno, pues yo feliz de que se inscriban y que tengan como todo este diplomado de recetas de este estilo, todas saludables, en propiedad de ustedes y que las puedan hacer cuando ustedes quieran. No es un curso online, es un curso online, no es un curso de Zoom ni que lo puedas ver una sola vez, sino que lo compras, el diplomado, como les digo, ya lo tienes tú guardado para toda ocasión, ¿sí? Muchísimas gracias. Y como les digo, ahí van a poder, el que esté interesado, va a poder ver la información de cómo registrarse y recibir absolutamente toda la información de ese diplomado. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Becky. Mil, mil gracias a ti. Ahorita estamos poniendo las recetas en la pantalla otra vez a petición de varias personas. Gracias. Y sí, con mucho gusto podrán ver en nuestra cartelera y en el Naye Sajn todo lo relacionado al curso, al diplomado que dice Becky. Y también tendremos una sorpresa para ustedes, para la semana de Shavuos Project. También tendremos unas recetas que nos va a dar Becky. Entonces sigan con nosotros para que se enteren de todo lo que Becky nos tiene preparado. Ok, te mandan muchas felicitaciones en Facebook. Muchas. Y déjame ver, creo que hay una pregunta. ¿El pescado es mejor sacarlo del congelador un día antes de usarlo o descongelarlo con agua? Descongelarlo con agua 100%, porque se descongela de inmediato. Tú lo pones en agua y el pescado va a estar descongelado en 5 minutos, ¿sí? No hay necesidad de que lo descongeles un día antes en el refrigerador. Tanto el pescado, todas las proteínas, obviamente dependiendo la proteína, el tiempo que va a tardar en descongelarse, pero aún las pechugas de pollo, si tú vas a cocinar a mediodía, con que tú las pongas al momento de despertarte, las sacas del congelador y las pones en agua, ¿en qué te puedo decir? 15 minutos las pechugas van a estar descongeladas. Es muy importante, y qué bueno que me lo preguntaste, cuando ustedes pongan la proteína animal en agua para descongelarse, que no sea directo con el agua, o pónganlas en una bolsa de cierre o en el paquete donde viene, porque si no, absorbe esa agua la proteína y le va a quitar sabor, ¿sí? Pero fuera de eso, es la mejor manera de descongelar tu proteína. Perfecto. Les pedimos a toda la gente que nos están pidiendo las recetas que les tomen una foto, es lo más fácil. O claro, si quieren poner sus mails, nosotros se las mandamos, pero de preferencia tómenle una fotografía. Así es, y si tienen cualquier duda, por favor, si no conmigo, pues obviamente
Pero igual, o sea, se pueden comunicar conmigo, ojalá puedan poner ahí mi número, porque si tienen duda de dónde comprar o si quieren más información de clases de cocina o demás, con mucho gusto me pueden mandar un WhatsApp y yo los contesto de inmediato. Mi número telefónico. Puedes poner mi número telefónico. Sí, si quieres, dilo para que también lo escuchen los de Facebook. Así es, mi número de mi celular es 5570-460359. ¿Sí? 5570-460359. Mándenme un WhatsApp, nada más pónganme ahí, Becky, te vi en Facebook o vi tu programa o vi tu clase para que sepa quién es. Y tengo esta pregunta o quiero más información de tal, y yo feliz les voy a contestar. Perfecto, Becky, pues de verdad mil gracias, buenísimo tus recetas, las dos, súper antojables. Ahorita yo y ya sobre te... todo saludables, que eso es importantísimo. Exacto, estamos aquí con la receta otra vez, le pedimos a la gente que le tome fotografía, aquí está la receta del pescado para que puedan tenerla, y en un momentito ponemos las otras. Y te agradecemos muchísimo, Becky, de verdad, el que hayas tenido nos hayas dado tu tiempo para hacer esto y para que la gente pueda aprender de estas recetas saludables, como dices. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Mil gracias a ti. Gracias a todos por conectarse. Bye.